Hello, good afternoon. Hello, teacher. Good Buenas afternoon. tardes. Hi. Hello, teacher. How are you? Everything good? Everything Hello, is good. Hello, teacher. Hey, all right, great. Nice to have you here in class. All right, great. Let me see. Okay, today we are going to continue like I told you yesterday. And first of all, I would like to congratulate, right? He estado mirando las notas, quien está avanzando en la plataforma. Remember, la plataforma es para ustedes. Ustedes la pueden utilizar en el tiempo que están disponibles. Por favor, no vayan a pensar que, oh, voy a esperar hasta que el teacher dé la clase. No, no, no funciona así, ¿ok? La plataforma está para ustedes, está abierto 24 horas y ustedes progresan, ¿ok? Ustedes progresan. Son bastante los temas. Remember, son tres secciones para 2 semanas. Y si dice, voy a esperar hasta que el teacher dé la clase y después van a acumular como 13, 15 tareas y al final van a decir, hey, pero no era una por día. No, es por secciones, son 3 por 2 semanas. Remember that, ¿ok? So, por favor, no se atrasen. Porque después van a estar como ahí desesperados o desesperadas. Les digo ya antemano, all right? Porque después viene la otra semana, viene el midterm y luego viene el final también, que esas son varias preguntas. Y bueno, ya miré, algunos ya terminaron todo homework one. So, felicito específicamente, bueno, a Diana. Verónica, right? You finish everything, ya lo completó todo, ya no se tiene que preocupar por la primera sección, ¿verdad? So, all right, so remember, y algunos también he visto, like Erica, Alejandra, too, all right, Alejandra, right? Te dije, a mí no me llamó, so Alejandra, congratulations, no problem. All right, y algunos, ¿verdad? Como José, Legio, también López, ya mire allí, y algunos también que poco a poco ya tienen algo hecho. Recuerden que yo veo la nota final nomás, que es lo que usted hace, a mí me llega en la plataforma. So, no es que yo ahorita no puedo ver cuántas hicieron, pero yo sé que si tienen un 100 es porque las hicieron todas. Algunos tienen un 25, un 40, un 50. Recuerda que pueden ver ustedes mismos, pueden ver una gráfica, right? Y ahora se lo voy a demostrar por si están, hey, ¿qué gráfica está hablando, right? Para que después quede que no quede mucha duda y así todos están en la misma sintonía. ¿Ok? So, para ahí también ayudarles cómo funciona la plataforma también, ¿ok? Por si tienen alguna duda. Recuerden, no esperen hasta la clase. Esa plataforma es en línea para ustedes. It's for you. Lo que hacemos aquí es el seguimiento, la práctica en grupo, speak y la interacción. ¿Ok? ¿Claro? Claro, yes, yes. All right. First thing I'm going to do para avanzar es la lista de asistencia. Okay? That's the first thing I'm going to do. Yo lo que quiero es lo mejor para ustedes, que progresen y que sigan. Okay? Esa es mi intención. So, yo estoy aquí para guiarlos y fortalecer cualquier duda. And let me see, I'm going to begin the assistance. Ángel Eduardo Ramírez. Present. Thank you. Carlos Luis Quiroa. Present. Thank you. César Mauricio Morales. Present. Thank you. Crisia María Rodríguez. Crisia María Rodríguez. Okay. No hay respuesta. Dania Guadalupe Bolaños. Dania Guadalupe Bolaños López. Ok, no hay respuesta. Dania Saraí Martínez. Dania Saraí Martínez. Ok, no hay respuesta. Daniel Isaías Martínez. Presente. Thank you. Diana Verónica Domínguez. De presente. Palma. Thank you. Edith Alicia Rico. Present. Thank you. Erica Alejandra Rivas. Present. Thank you. Erica Michelle Ramírez. Erica Michelle Ramírez.
Presente. Maya, oh, ok. Thank you. Ya le iba a poner que no respondió. Ok. Ingrid, I mean, I'm sorry, Genesis. Genesis Marines Castillo. Ok, una vez más. Genesis Ramírez. Present. Castillo. Ok, thank you. Ingrid Edelmira Cerna. Present. Thank you. Ok, Jacqueline Vanessa. Present. Ok, thank you. Ok, Jorge Humberto Cuellar. Jorge Humberto Cuellar. La respuesta. José Eulogio López. Present. Ok, thank you. Lidia Esther Estrada. Present. Thank you. Present. Thank you. Let me see. Luis Eliezer. Present. Thank you. Luis Gonzalo Alemán. Present. Thank you. Margarita Guadalupe Pineda. Margarita Guadalupe Pineda. Ok, la respuesta. Marielos Alejandra Pérez. Marielos Alejandra Pérez. Ok, la respuesta. Melissa Valeria Morales. Present. Thank you. Rafael Armando Najera. Rafael Armando. Ok, la respuesta. Ronald Antonio. Present. Thank you. Present. Thank you. Gracias. Sandra Evelyn Vaquero. Present. Thank you. Present. Thank you. Muchas gracias. Wendy Beatriz Rodríguez. Present. Thank you. Wendy Esmeralda García. Present. Thank you. Me la mitad. Jennifer Carolina. Jennifer Carolina. Present. Thank you. Jessica. Present. Jessica Roxana. Present. Thank you. Zulma Guadalupe Vázquez. Present, teacher. Thank you. All right, great. Now, okay, let me see something. All right. Okay, una vez más, Danita. Present, teacher. Okay, por favor, el nombre no puede estar así, tiene que estar el nombre completo, okay? Recuerde eso, si lo puede modificar cuando termine la clase, por favor, hágalo, okay? Se lo voy a cambiar ahorita, deme su nombre completo, por favor. Dania Guadalupe Bolaños. Okay, Dania Guadalupe. Bolaños, okay. Cristian, me quitaste mi foto. Bolaños. Dice que no querías. Okay, le voy a apagar el micrófono, podemos escuchar ahí atrás. All right. Okay, I changed it, okay? Esto es lo que hace, atrase la clase. Por favor, cámbielo. Voy a tomar la nota aquí. Okay, ¿qué hora son? La 1:08. 1:08. Okay, Dania Guadalupe Bolaños. Okay, ya se lo cambié, Dania. Okay? So, remember to have your full name cuando entre a la clase, ya esté listo con su nombre completo, por favor, porque tomo captura y así lo mando a InstaFort. Ok. Ok, let's begin, let's continue. Ok. Let's continue, porque hoy sí vamos a continuar. Let me see. Tengo un chat aquí. Hola, buenas tardes. Margarita Guadalupe. Hello, Margarita, ¿ya nos escucha? Margarita, ¿todavía no nos escucha?
Okay. Bueno. Let's continue. Teacher. Yes. Me dice Mariela Pero que tiene problemas con conexión, por eso no ha podido entrar. Okay. Okay. Bueno. I'm sorry. Ahí no me le puedo decir disculpa, todo es monitoreado por minuto. Ahí va a haber la forma que se cuentan los minutos que ya está en la clase. Ok, gracias Diana, pero lastimosamente si se desconecta algo, ahí no puedo hacer nada yo. Ok, continuemos. Let me see, pero gracias por compartir eso. Right. Let me see, all right, today we are going to continue with the verb to be. Verb to be, right? The verb to be. Now, I'm going to show you the video. So what I would like for you is to read it. I mean, not read it, but you're going to read it, but you're going to listen to it, okay? You're going to listen to it. Lo van a escuchar, right? This is the verb to be. El verbo es ser, okay? Yo soy o yo soy. Yo estoy o yo soy, right? Now, let's begin. I want you to just listen to the audio. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left-hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to am. For the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then we're going to use is. So if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here on this document. Let me just change the size. One second. All right. And we're going to try to make sense of it, right? The subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. I have, so, for this example, class I is the subject. Yeah. And no. As where questions. Here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Let's give another example. I. The verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Now I'm going to give an example with he. He is the subject of our sentence. If you remember, for that we're going to use the verb to be is. He is. We're going to say Mario, that's his name. We're going to say he is a mechanic. He is at work. Let me go ahead and give an example with the pronoun they.
And they are my coworkers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you see here on this chart. Are you Steven Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. What we're going to do next is we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here, because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. So look at the example. Are you Steven Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Now, instead of the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the subject or the pronoun, okay? And then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. So I'm going to copy this, and I'm going to paste it here at the bottom. And as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning, and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. And the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order, and I'm going to say, am I an English teacher? All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? He is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he Mario? Okay. Is he mechanic? Can you recall the phono? Is he at work? Are they my coworkers? Now, what I want for you to do is to give some examples of your own. Okay, great. Let me check this. I am. Okay. All right, I hope you listen to that. Now, what I want to do is I want you to practice, all right? I want you to practice. Okay, te voy a apagar el micrófono, José. All right, let me see. What I want you to do is I want you to practice, right? For example, verb to be. ¿Cuáles eran los verb to be that he mentioned in present, en presente? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerda? Is, is, er. Very good. Very good. Excellent. Good job, Alejandra. Am, is, and are. Those are the only three that we use in present simple, cuando hablamos del presente.
And we only use am. ¿Para cuándo utilizamos el am? ¿Cuando hablamos de quién? I. Very good. I. What about are? You, we, they. You, we, they. Very good. What about is? He, she, it. Very good. Thank you. He, she, it. Now, let me see. Erica, give me an example using are. They are compañeros. Ellos son mis compañeros. They are compañeros, my classmates. Ah, okay. Classmates. Es plural, right? Repeat it, please. Okay. They are my classmates. Mates. Yeah, very good. Very good. Es plural. Okay. Classmates. Very good. All right. ¿Alguien me puede dar un ejemplo with is? He is my teacher. Very good. Excellent. Very good. ¿Y I? ¿Alguien que se dé como ejemplo ahí? I? I am a student. Very good. I am a student. Very good. Now, what I'm going to do is, ahora, una en pregunta. Give me one in question form. En pregunta. Are you my teacher? Very good. Excellent. Good job. Okay. Excellent. Are you my teacher, right? Jacqueline, can you give me one in question, please? En pregunta. You are is. ¿Cuál era la estructura cuando hacemos preguntas? Primero viene el verb to be. Are you? Eso. Are you is. No, el are y el is nunca pueden ir juntos, jamás. Okay? Are you a student? Very good. Are you a student? Very good. That's all. Very good. Excellent. Are you a student? Good job, Jacqueline. Very good. All right. Are you a student? Uh-huh. Remember, cuando hacemos preguntas, el verb to be va al principio. Okay? Y luego el subject y luego el complement. Complemento, okay. Como miramos en el video. Excellent. Good job, Jacqueline. Now, I'm going to put you in groups. Let me see in chat. Okay. Okay. I'm going to put you in pairs, in breakout rooms, right? And I want you to practice. Lo voy a poner para que practiquen en grupo. Okay, tengo aquí chats. Margarita, no escucho nada. Okay. All right. I'm sorry, okay? A los que no tienen conexión, lo único que puedo decir es mis disculpas. No puedo hacer nada. There's nothing I can do. Okay? Si me escucha Margarita y el otro compañero, there's nothing I can do, okay? Si ahí nomás estén conectados, si pueden escuchar, nomás sigan conectados, por favor. Recuerden que es la conectividad. Si se conectan es los minutos que cuentan. ¿Ok? Es lo que toma en cuenta Cusafor. I'm going to put you in pairs, in groups. Let me see. Pero primero, first, I'm going to take. Voy a tomar captura ahorita. So I can send. All right, let me see. So be ready. Mientras yo tomo esto, ustedes pueden estar pensando cómo van a hablar. How are you going to speak and communicate with the rest of your classmates? All right. All right, great.
breakout rooms and I want you to practice. I'm going to put you with 6. Ready? 1, 2, 3. Breakout rooms, class. Practiquen el verb to be. I am, you are, he is, right? She is. And in question form. En forma de pregunta también. Okay? Voy a entrar a los grupos para ver si están participando. Very good. All right, breakout rooms. Ahora, speaking. 1, 2, 3. Enter, please. Se usa inicia. Hello. Okay. Where's the practice? Hi. Yes. Hi. Okay. Hi. Hi. Okay. Continue. Quiero escucharlo. I am Luis. I am an English teacher. Le vamos a ir cambiando complemento, profe, ahí, para ir practicando. He is Eduardo. He is a taxi. ¿Cómo? He is a taxi. Pero quiero ver. He is a. También los teclados. Ah, ya me confundí. Tiene un poco de que de Leo. Va. Ayan Alicia. He is, podríamos decir César, ¿verdad? Que está participando. He is a student. He is a girl. Ya con las con question part, ¿cómo hacemos la question? I Alicia. Okay. I am. Okay, está diciendo que Alicia. I am Alicia. I Alicia, si soy Alicia, o sea, okay. ¿Verdad? M-I. N-I Alicia. N-I Alicia. N-I student. Very good. ¿Para los demás? Quiero ver. I
I am Joel. Quiero ver. It is Carl. Okay, hold on, hold on, hold on. Él es. Él es. Decía un nombre. ¿Por qué el nombre, right? Ahí está tu compañero, Luis. I am Luis. Okay. No, está diciendo que no. Luis. No. Decí, él es Luis. Decímelo. I am Luis. No, no. Está, no. ¿No eres Luis? No. I am César. Okay. ¿Quién es el que está a la par tuya, compañero? It is Luis. Excellent. ¿Y ella? Well, she's Alicia. Very she's good. No, no va a decir ella. No va a decir A. No va a decir A, porque está diciendo ella es una Alicia. No, ella es Alicia. Ahora, ahora si vas a decir el A, ¿esa? Puedes decir ella es una doctora. She is a doctor. Ahí. Está clasificando, ¿verdad? Right? Ahí sí se utiliza el artículo. Right? Am I teacher? Am I, que si tú eres un I a teacher? Eso, very good, Eddie. All right. And I a teacher. Excellent, oh, sí. Y luego... Así van a hacer las We are practice English in the moment. Yes, I practice English in the moment. Yes. Very good, very good. Very good, all right. I see you are speaking, communicating. Excellent, excellent. Quiero que alguien me diga una, can someone give me an example with question? Carlos Luis? Are you driving? Very good. Are you driving? Okay. Yes, I'm driving. Yes, I am driving. I am driving. Okay. Si va a utilizar el verbo con ing, right? But, ahora dígame que si, pregúntele Wendy a Ronald que si es él, a Ronald, dígale, Ronald, is your last name Franco? Ronald, is your last name Franco? No, I don't. No, no soy. No, it isn't. No, it isn't. Porque estamos hablando del nombre. Okay, no, it isn't. All right. Ahora pregúntele. Ronald, are you homework? Are you? No. ¿Que si qué le preguntó Wendy? Espérame, ¿qué le preguntó? Are you? Estoy trabajando. Are you homework? ¿Que si él es que si él es trabajo? Are you? ¿Es tarea?
Homework? No, no, coach. Are you working? Ah, que se está trabajando, ok. Are you sorry. Ok, yeah, entonces, ¿estás trabajando? No, no. ¿No? It isn't, no. No, no, I'm not. Ahí se está preguntando. Not, no, I'm not. All right, no, I'm not. Repeat, repeat, Wendy. Ronald, are you working? No, I'm not. All right, very good, very good. Excellent, excellent. Good job, good job, good job. Hello. 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 Okay, I want to hear you. Quiero escucharlas. Okay, okay. Estábamos conversando de cómo va a ser una en... Yo había dado los ejemplos de she is teacher. She is a teacher. She is a teacher. Excellent. Y el otro que di fue she is beautiful. All right, she is beautiful con un adjetivo. Very good, very good. Okay. All right. Una y en pregunta, segunda. Y en pregunta, puesto you are. No. I am is cocinera. Remember. No sé. I is cocinera. I no. I no. Remember. Okay. Okay. Remember, el is y el am, los dos no se pueden unir. No pueden ir en la misma. I am. I is no se puede. No. Nomás con el am. Okay. So ponga ahí el I. El am nomás se utiliza. Con I. Okay. I. Okay. En este caso sería I. Uy. Ya me desubiqué. Ok, dígame. ¿Qué digamos, yo quiero decir que yo soy cocinera. Ok, I am a chef. I am. I am a chef, a cook, right? Ah, ok, ya entendí. Okay. En la cuestión de las preguntas es que me estaba costando más. Ok, es ahora... que yo sí estoy nula. Ok, ahora en pregunta, ¿cómo lo va a decir? Ahí lo dijo afirmativamente, yo soy. Pero en pregunta sería, ¿soy yo? ¿Cómo lo vamos a decir? Ah. ¿Soy yo una cocinera? Right? Así como lo quiere decir. Hey. Yo, perdón. Ajá. Jacqueline. I am. I. Excellent, Jennifer. Am I? Recuerden, el video estaba que el verb to be viene primero. I'm A. Am I? Am I? I'm the chef. Am I a cook? Am I a chef? Okay. All right, remember, el verbo to be viene antes, cuando es pregunta. Cuando es pregunta, Lo que va a hacer es lo pop, yo soy una chef, y luego va a decir, I am a chef, or I am a cook. Y luego va a decir, ok, ¿cómo lo hago en pregunta? Nomás mueve el sujeto I y lo coloca aquí y mueve el verb to be y le pone un question mark al final y ya pregunta. Okay. Y así funciona para todas. Para todo, ok. Exactamente. Okay. All right. Continue. Okay, thank you. Okay, practice. Are you practicing? Yes. Yes. Okay, great, great. Any questions? Una pregunta? Okay, continue. We're about to go back to the main session, okay? Ya vamos a cerrar la sesión. All right.
Okay, welcome back. Let me see. Welcome back, and we will continue with the next subject, okay? I'm glad you were practicing. Remember that when we use questions, el verb to be viene antes, okay? Comes at the beginning. But very good job. I saw a lot of you speaking, and let's continue with the next one. Remember, todo está en la plataforma también. Lo pueden repasar cuando ustedes tengan tiempo o cuando quieran, right? Dicen hoy, mañana, el pasado, otra vez y otra vez y otra vez. You can do it, right? You can do it. It's available for you. Ahí está abierta la plataforma. Let me see. The next part is... Let me see. Okay, antes de continuar, right? ¿Cómo... ¿Todos ustedes saben cómo van en el progreso de las tareas? ¿O alguien todavía dice, oh, yo no sé, teacher? ¿O todos saben para demostrarle? Sí, si, yo, si, yo si tengo tomes... una consulta, okay. Teacher. Yes, vaya. Yo, Sandra. Ok, Sandra. ¿Puede ver la pantalla, Sandra? Sí, okay. Teacher. Lo que, la pregunta que te quiero hacer es que hay uno de los... De los de las tareas que hablas. Ok, ya no la escucho, se le fue la señal. Ok, vaya, ustedes van aquí, ¿ven la pestañita que dice progreso? ¿Esta? Yes. Ahí es donde ustedes van a apretar y ahí le va a dar el porcentaje. Recuerden que tienen que tener el 80% en homework 1, dice HW1. WO1, esa es la tarea número 1. O sea, se conectan todas las tareas y se hace un solo porcentaje. All right? So ustedes le dan aquí en progreso y les va a aparecer algo así. Espérenme. Let me see. Ok. Le va a aparecer algo así. Ok. Esto, cuando usted le aprieta progreso, donde le acabo de demostrar, le va a salir ahí su correo electrónico y su información. Y por eso puse otra pantalla aquí para que no salga aquí, como está siendo grabado. And then, aquí va a estar el porcentaje. Como pueden ver aquí, dice homework 1, 01. Right? ¿Cuántos son en total? Son 5. Ok. So, cuando usted llega a terminar el homework 1, son todas las actividades que va a ir realizando y le va a dar un porcentaje. ¿Lo ven ahí en la pantalla? Que dice 100. Yes. Tiene que yes. ser, yes. Tiene yes. que ser yes. de 80. ¿Ven este número aquí que dice 80%? Yes. Tiene que llegar a ese o más. Nada menos. Ok. Okay. Si usted ve que tienen el 1, un 60, eso significa que no es aceptable. Entonces, puede regresar a hacer la actividad también, ¿ok? You can do them again, y ya para subir el porcentaje, ¿ok? No es que diga, okay. Oh, ya saqué un número así, oh, ya hasta ahí nomás llego, no. You can do them again, ¿ok? Puede hacer de nuevo y superar la nota, ¿ok? Lo que usted va a llegar es que aquí, porque a mí me va a llegar este porcentaje a mí, y es el que yo voy a subir. So, yo no, si yo veo un 40, voy a decir, wow, ok, bueno, ni modo, right? Pero eso no le va a favorecer a usted. Recuerde que el 80 es lo que requiere ISAFOR para que sean elegidos o calificados para la segunda beca. Si no llegan al 80, esa es una estipulación que usted no va a poder realizar si no llega al 80. ¿Ah? ISAFOR va a decir, bueno, ¿y cómo no puede ganar la beca? Porque no llegó al 80, como se le dijo en clase. Y ese es mi deber, informarles a ustedes, como se los dije el primer día de clase. ¿Ok? So, ¿cómo llegan aquí? Sencillo, ustedes le dan a progreso y ahí pueden ver también. Entonces, let me see. Teacher. Yes. O sea que, vaya, como tenemos 5 secciones que completar, ¿verdad? De las tareas. O sea que en cada sección debemos de llegar al 100% para completar el 80%. Usted puede ir ver su progreso, ¿right? Puede que falle una o dos entre eso,
pero con tal que llegue al 80%. Su punto límite o mínimo es 80. Entonces, es el 80. Es el 80, porque puede fallar una o dos, right? Y puede llegar a 94, 93, dependiendo cuál le falló, right? Si usted ve así, ok, con tal que pase del 80 para arriba, ok? So usted puede ir viendo, el profesor le da el progreso, y ahí usted puede ver, ok, llegué al 80, si llegó, you're good, está bien, ok? Pero recuerde, son 5, right? So, ¿cuáles van a hacer? Ustedes van a ir aquí, ¿ven estas pestañitas? Sí. Okay, you're going to esta que dice knowledge check. Knowledge check. Yes. All right, knowledge check. Aquí, estas. Knowledge check. Ahí le va a salir las preguntas y usted nos va a ir revisando. Okay. Y esto cada, es el video. Cada una de esas son las secciones. Que hay exactamente. 1.9, como pueden ver aquí. Right. 1.7. 1.4. Todo esto significa section 1. 1.10, 1.12, right? Son, no son 4 en la sección, son varias, right? So, es su deber realizar estas actividades, ¿ok? Ok. Ya les demostré aquí un poco. Now, let me go to, ya hicimos el verb to be. Let's go to the, numbers. ¿Ok? Phone numbers, cuando usted habla de números, ¿ok? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. ¿Qué dice? Yes, yes. Okay, yes. Ok, let's listen to the audio. Right, este es algo más sencilla que el anterior. It's just numbers. Everyone, in this class you'll learn how to ask for and give phone numbers. Which teacher? Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now let's practice by reading out the numbers that you see. That's clever. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is 201-555-2491. Anna Silva's phone number is 914-555-2714. Anna Silva's cell phone number is 5, 5, 5. No se escucha. No se escucha. Excuse me. No se escucha el audio. No se oye. No se escucha. Ok, vamos a ver ahorita. Ok. Al inicio lo podían escuchar. Yes, poco. Yes. Anna Silva's work phone number. Ahora sí. Okay. Mejor. Mejor. Yes. 5, 5, 5, 2, 4, 9, 1. Anna Silva's home phone number is 914
5, 2, 7, 1, 4. Ana Silva's cell phone number is 845-555-1023. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is 800-555-8893. James Lang home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is 713-695-3539. My cell phone number is my wife's cell phone number. You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. Okay, great. Those were basically numbers, right? How to give numbers. How to give numbers. And what we're going to do is be ready for tomorrow para los números. So I'm going to ask you to get in groups and talk about numbers. Que no sean reales, ¿verdad? Mi número de teléfono. You can give fake numbers, pero la propósito es la práctica, right? For you to practice. Okay? Let me do the attendance. Remember, quiero ver esas tareas que se estén realizando ya para mañana, ya prácticamente completas. Esa era la última para la sesión 1, lo que vimos ahorita, los números. Mañana iniciamos con sesión 2. So ya quiero ver, voy a ver hoy más noche, quienes están completando esas tareas. Okay. Yes, Jose. Teacher, yo solo tengo ahí una duda con respecto a los números. Si observamos, dice zero y dice oh, ¿en qué forma tengo que utilizarlos? Al caso es cuando comienza con cero, es zero. O se puede ser oh siempre. All right. Now remember that es opcional esa, José. Culturalmente puedes usar los dos. All right. Incluso con el tiempo. Cuando hablamos del tiempo, son las 7:02. 7:02. Okay. Es una costumbre cultural que ya has aceptado como bien. It's okay. Como right? Válido. So you, como válido, exactamente. So you can say, my number is 503, el código, ¿verdad? El código de aquí, 503 or 503. All right? O, como es un poquito más corto, cero, no tiene validez, lo dice O. All right? So thank you for the question. Good question. Buena pregunta. Very good. Okay, get ready for the attendance. The attendance. Okay, Ángel Eduardo Ramírez. Present. Thank you. Carlos Luis Quiroa. Present. Thank you. César Mauricio Morales. Present. Thank you. Crisia María Rodríguez. Crisia María Rodríguez. Okay, no hay respuesta. Dania Guadalupe Bolaños. Dania. Present. Okay, thank you. Dania Saraí Martínez. Dania Saraí Martínez Sánchez. Okay, no hay respuesta. Daniel Isaías Martínez. Presente. Okay, thank you, Daniel. Diana Verónica Domínguez Palma. Present. Thank you. Edith Alicia. Present. Thank you. Erica Alejandra. Present. Thank you.
Erica Michelle Ramirez. Present. Okay, thank you. Genesis. Present. Thank you. Ingrid. Present. Thank you. Jacqueline. Present. Thank you. Jorge Humberto Cuellar. Presente. Okay. All right. Jose Elogio Lopez Figueroa. Present. All right. Thank you. Ligia Esther Estrada. Present. Thank you. Present. Thank you. Luis Eliezer Hernandez. Present. Thank you. Luis Gonzalo Alemán. Present. Thank you. Margarita Guadalupe Pineda. Margarita Guadalupe Pineda. Okay. Marielos Alejandra Pérez. Present. Okay, thank you. Melissa Valeria Morales. Present. Okay, thank you. Rafael Armando Najera. Rafael Armando Najera. Ronald Antonio Luna. Ronald Antonio Luna. Okay. Present. All right, thank you. Present. Sandra Evelyn Vaquero. Present. Thank you. Wendy Beatriz Rodriguez. Present. Thank you. Wendy Esmeralda García. Wendy Esmeralda García. Okay, no respuesta. Jennifer Carolina Lemus. Present. Thank you. Thank you. All right. Let me see. Let me just take another picture. Be ready for tomorrow, right? We're going to do a lot of participation tomorrow, just like today. Déjame tomar aquí the last one. And some dos pantallas. All right. Okay, so. Teacher. Any questions? Ah, dígame, Zulma. No me mencionó. No la mencioné. No. Sí, la mencioné. Zulma Guadalupe. No, casi siempre soy la última. Ok. No, ni a mí no me mencionó. Ok, Jessica Roxana. Let me see. Sí. Sí, tiene razón. Tiene toda la razón. All right. I accept. Ahí se acepto mi error, right? Jessica Roxana Contreras. Present. Thank you. Zulma Guadalupe Vázquez. Present. Excellent. Good job. All right. Yeah, you're right. Okay, great. Teacher, el micrófono se me desconectó. Okay. Jennifer, Wendy Esmeralda. Okay, Wendy, no problem. Wendy Esmeralda. All right. Okay, class, thank you, right? Si no le llamo, yeah, créame, dígame, teacher, hey, no me llamó, right? So, yes, thank you for letting me know. Gracias por decirme, okay. Jessica y la compañera Zulma también. All right, so I see you tomorrow and have a great weekend. I mean, no weekend, I have a great day and I see you tomorrow, same time. Recuerden, mañana es el último día. Mañana vamos a ver qué. 2.1 y 2.3. ¿Right? Esas dos partes. ¿Right? Y después vamos a iniciar con 2.6, 2.9. La otra semana con la tercera parte. ¿Right? So get ready. Empiecen ya a realizar las tareas. Porque yo estoy revisando.
All right, so get okay. ready. All right, si las terminan hoy, hoy mismo se las subo. Aquellos que terminaron, so aquellos que llamé, créanme que para hoy ya están sus notas en el sistema. All right, so I'll see you tomorrow. Diana, y todos aquellos que están haciendo un buen trabajo, a todos ustedes en conjunto, felicidades. And I'll see you tomorrow, okay? Feliz día. Bye bye. Teacher, thank you. All right. Thank you. Gracias. Bye. 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 B